Señores, buenos días. Bienvenidos a Revolteado Live, otro cierre de semana. Estamos muy felices de poder conectar con ustedes a esta hora. Esperamos que hayan descansado muy bien y que ya para este día todas las cosas que tenían en lista estén cerrando capítulo para que puedan disfrutar su fin de semana. Desde ya les pido disculpas por esta voz tan sexy que tengo el día de hoy, auspiciada precisamente por el tema que abre nuestra mañana en Revolteado Live, que es Lato tormenta Andrea. Quisimos hacer esto un poquito diferente, chicos. Buenos días a ustedes también. Buenos días. Sí, Sabemos que la tormenta... Eh, Andrea es de característica subtropical y que se formó 10 días antes de lo que nosotros conocemos ya como temporada. la temporada ciclónica de nuestro país que inicia siempre en junio. Eh, esto es una alerta, voy a hacer un paréntesis aquí, de que realmente hay cosas a nivel de nuestra atmósfera que están cambiando y que tenemos que tratar de tener un, de estar conscientes, verdad, de estar despiertos de que el hecho de que la temporada ciclónica se haya adelantado no significa que está bien, realmente es una alerta negativa y da muchos mensajes acerca del calentamiento global y todo lo sí, que eso está es pasando. Que es, concho, eh, la tormenta Andrea se formó el lunes y tenía previsto disiparse para el miércoles, pero realmente eh, ayer vimos muchísima agua. Yo no sé si ustedes tu, sí. eh, tuvieron que estar en la calle con todo el agua erupción. que había ayer. eso fue terrible. Ay, ¿no? Exactamente. Horrible. Entonces, eh, esta tormenta pues presenta eh, vientos sostenidos de 40 millas por hora hasta 60 millas por hora. Vamos a decir que, que es inofensiva, pero sí es importante que tomemos nuestras... Eh, cotaciones, verdad. Sí. Entonces nosotros quisimos, quisimos prepararles algunas recomendaciones eh, para afrontar a la tormenta Andrea. No sabemos cuál será su eh, actuar en el día de hoy, uh -huh. pero chicos vamos a compartir lo que preparamos. Eh, tenemos algunas cositas que, por ejemplo, son si, si no estás... has salido de casa. Exacto. Vamos a ver, Cecilia. Bueno, si no has salido de casa recuerda eh, tu paraguas o capa. También opta por calzado cómodo. Eh, también recuerda cerrar puertas, ventanas, reubicar los objetos eh, que puedan caerse y mojarse y acomodar eh, tus mascotas porque... Claro, eh, claro. entrar a la casa, Exacto, y no fuera. no la puerta. Bueno, yo diría que ejercitar la paciencia. Ya que cuando hay mucha lluvia, por lo general, vemos más tapones. ¡Ay, horrible! Sí. Ayer. ayer, nublado, y el tapón estaba encendido. Sí. Y... y yo oye. tenía que salir ayer en la noche sí. y yo, esta lluvia, porque es muy raro. O sea, sí. puede llover a cualquier hora del día, era tu pero es muy raro. Eh, a las 8 de la noche. ¿Y estaba el tapón? y Estaba un taponazo, estaba lloviendo durísimo, pero es que aquí, y yo no sé Ay, si que en todo en el curso, mundo, el pero cada vez sí. que está nublado, oye, me puede estar nublado el tapón de una vez. Yo no sé qué es lo que la gente se pone lenta con eso. ¿De verdad? No, la gente se pone. Sí, exactamente, <laughs> señores. Eh, entonces, esas recomendaciones, ¿verdad? Lo, lo dividimos. Si usted no ha salido de casa, si ya ha salido de casa, para que Dormir usted Dormir con bien. pijama, porque uno no sabe lo que pueda pasar en las pues, noches. Si tiene verdad, que salir verdad, corriendo, verdad, señores. Los, eso es igual que una tormenta. Que un terremoto duerma con los zapatos cerca, en todo pijama. Cerca. Pero en pijama, en pijama completo. No, porque tú a veces pero, te pones, yo, por ejemplo, duermo con, a veces con un camisón. Yo entiendo que todo el mundo duerme en pijama. Bueno, lindo. Hay gente que no, mi amor. Entiende mal. ¿tú? Exacto. Yo no sé cómo hay gente que no puede dormir en pijama. otro yo otro tip algo, en mi cuerpo a dormir. Otro tip que también es muy bueno es que recuerden que ya es viernes, entonces si usted llegó a la oficina y usted tiene mucho trabajo. Deje la vacancia para después, que viernes más lluvia significa despacho temprano. Entonces, claro. a, wrap it up tempranito para que usted pueda ir a su casa ah. tranquilo. Y en el día de hoy, si usted tenía planes de salir con sus amigos en la noche, las chicas, ¿verdad? Vamos a cambiar los tacones de, sí. de taco Ay, fino sí. por unas plataformas sí. o unos tenisitos, lo que claro, usted decida. Señores, para que... Mujeres ir. también. Si van al salón hoy.. ¿Y ustedes saben que ese pero se le va a esponjar. ¿sí? Señores, hagan como no, Yulaine no, verdad, Hagan no, como no, Yulaine, no, 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 su no, colita, exactamente. No, este es el momento para sacar las extensiones, ¿verdad? <laughs> usted se hace una colita y lo disimula y todo va a estar bien. Ah, para por si acaso, este es mi pero natural, ¿verdad? Porque ya ¿no lo digamos todo, sí, es ¿eh? 100% orgánica. La palabra, palabra del año, año señores, orgánico. Sí. Entonces, ya ustedes saben también, otra cosita es que si usted es de las personas que almuerza en el trabajo, trate de tener una opción donde, por ejemplo, sea un restaurante que le quede al lado, mire a ver si la suegra le manda la comidita, el novio se la lleva, vamos a ser condescendientes con los deliveries, porque en nuestro país claro. hay un sistema de. de, de de drenaje del agua muy malo. Uh -huh. Y Gracias es verdad la contaminación también. Tiene que ir Pero exactamente es una cosa de antaño, Estamos hablando de los 1900. Exacto, entonces así usted evita tener que esperar 45 minutos para que le llegue su orden uh -huh. y evita que el delivery casi se ahogue, porque verdad, vamos a ser condescendientes con los charcos de agua que se arman aquí. Y también si usted está consciente que, se, que su reunión es a las 4 de la tarde, no salga a las 3 y media, no, no salga, salga a, a las 3.50 o a las mismas 4, porque la mayoría del dominicano, porque no me voy a incluir. Porque yo soy una chica muy puntual <laughs> y más cuando se trata de reuniones de negocios, señores. La primera impresión vale muchísimo, eso es lo primero. A nadie le gusta jugar con el tiempo del otro. Lo segundo es, si su reunión es a las cuatro, vuelvo y repito, no salga a las mismas cuatro, sí. salga a las tres porque usted no sabe si hay un choque de camino y, o, o a las tres. A las tres. Si llega 15 minutos antes, pues perfectísimo. O se va acomodando, mejor. entrando como en, en el mood. A mí me encanta llegar temprano en los sitio, porque mira, llega tarde. A mí me gusta ahí, llegar temprano. A mí lo que no me gusta es que se me anche la ropa. A mí me gusta llegar helito, aplatado en un momento. Señores, pero este niño está muy fuerte y más que hoy no bien. No, él, él es. Hablando tú, de lo ves, tú lo ves, mira. Eso, él <laughs> no puede mover <laughs> <y> los brazos. <laughs> y uno, Juli y Kelly, que no, que, que la cosa. <laughs> <laughs> Yo no puedo creer. Ya o sea, te gusta lo no que acaban de decir. Así mismo, señores. Bueno, y yo quiero que ustedes sepan también que pues hay otras cositas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de que se den situaciones así. Est Andrea es la apertura, ¿verdad? Uh -huh. De esta temporada ciclónica. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero mis padres usualmente no son de los padres que dicen de que, ay Dios mío, viene un ciclón, déjame yo poner tape no, en las no, ventanas no, no. y ah, no, no, déjame no me yo comprar. ¿Sí? No, okay. sí. Nada de eso, porque usualmente nosotros los dominicanos disfrutamos mucho de esta temporada. Uh -huh. Para hacer zancocho, para hacer juntes, pero todo el mundo en la casa, vamos a hacer un llamado previo a, señores, dejen de ir a hacer coro en el malecón cuando hay temporada ciclónica. Porque la gente Ay. le encanta. Es, es real. Este no, 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 no. O sea, yo quiero que ustedes sepan que porque nosotros ten, tenemos la bendición de Dios, de que usualmente esos. Eh, eh, fenómenos naturales nos como que nos esquivan. Sí, sí, Nosotros estamos rodeados por mares y no es bueno ni es seguro que usted esté en, en el borde de un arrecife, como esté en el lado. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa: yo no sé qué va a pasar con todas esas cosas que pusieron en el malecón ahora, de las hamacas y los columpios y lo que sea, sí, bueno. porque yo veo eso ahora mismo de que volando sí. con esos vientos que vienen. Sí. Pero, chicas y Julio, miren, la palabra es poder. Y también las personas tienden a prepararse para un ciclón, a prepararse para una tormenta. Y por gracia de Dios nos esquiva, se enojan. Sí. Que compraron el tape en balde para sus ventanas, ver, que fueron al súper e hicieron, hicieron su compra. compra del Dios. mes. Sí. Y no llegó, señores, o sea, ¿de qué estamos hablando? Se supone que si sí. como dijo Harling, por gracia de Dios lo esquivamos, vamos a ser agradecidos. Si claro. no llegó, pues mejor. Claro, o sea, ahí tiene hay esa negocios. Compra ahí, eh. ya. Señores, hay negocios <laughs> que son de cristales completos. Sí. Y sí. cuando viene una tormenta, y ustedes saben que eso es comprando tabla para ponerle... Pero es de... que ya supieron que a país le pasa eso. Pero tú sí, sabes por qué te ponen claro, no. no, y yo te voy a decir una Señores, cosa. Señores, ¿qué con la tecnología? Pero te vamos a aclarar ese punto. Señores... ¿Y para qué tú te compras un celular que no es a prueba de agua si aquí llueve mucho y se te puede caer hasta por el toilet? Exacto. El amigo, exacto sí. Los arquitectos tienen sus técnicas. También, Hay cristales exacto, exacto, que son sí, a prueba ¿verdad? de esas cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que mucha gente no quiere, mi amor, dar el billullo para poner esos cristales <laughs> cuando están construyendo y <laughs> se están volviendo locos después cuando está la tormenta. Exactamente. Y la inversión la gastan como quiera comprando tabla, uh -huh. tape qué sé yo qué... Que pintando, o sea, mil cosas. Uh -huh. Y muchas veces dicen que no, no la bote, guárdala ahí para la próxima. Mm. Y la y la tabla y cogiendo carcoma y cuando llegan... Es un <laughs> tema, señores. Realmente vamos sí. a ser responsables, no estamos diciendo que nos va a afectar la tormenta como a otras islas. Estamos pero estamos advirtiendo. Estamos ah. advirtiendo, exactamente. Es momento de que empecemos a tomar decisiones juiciosas. Qué Entienda claro. que usted vive en una isla. Okay. Aunque esto no se parezca a la Bahama para usted, usted está rodeado de agua, entonces tiene que tratar de evitar todo eso. Entienda también, como decíamos al principio, que el hecho de que Andrea haya llegado tan temprano es una alerta medioambiental. O sea, así usted verá que van a, en los meses que nosotros esperamos calor, de repente va a empezar a hacer frío sí. y después en los meses que esperamos frío va a seguir haciendo frío. Uh -huh. Entonces, todas esas son cosas que nosotros lamentablemente... Ya después de todo el daño que hemos hecho al mundo, solo nos queda eh, ver cómo él va a reaccionar. Uh -huh. Pero mientras tanto, vamos a tratar de contrarrestar lo más que se pueda. Chicos, vamos a una pausa y cuando volvamos, tenemos a la Miss República Dominicana 2018, Aldi Bernard, con nosotros. Ya volvemos. <laughs> Mostrarte la organización Country Club Las Caobas. En la Organización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran organización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas. Para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros. Al 809

INCE, la universidad de tu futuro. En INCE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.ince.edu.do. Inscripciones abiertas. INSEE, la universidad de tu futuro. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por el mosquito hembra a eres. Estos mosquitos también transmiten enfermedad del chikungunya y el virus del Zika. Los principales síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores en las articulaciones, náuseas y vómitos. Si tienes algunos de estos síntomas, acude a tu médico. No te automediques. Recuerda, todos podemos hacer más para prevenir el dengue. Este es un mensaje de salud siglo XXI. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico. Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Anabel Primera. Entrada de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909. Hoy quiero mostrarte la organización Country Club Las Caobas. En la organización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran organización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros. Al 809-979-7777. INCE, la universidad de tu futuro. En INCE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.INCE.edu.do. Inscripciones abiertas. INSEE, la universidad de tu futuro. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por el mosquito hembra Aedes aegypti. Estos mosquitos también transmiten enfermedad del chikungunya y el virus del zika. Los principales síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores en las articulaciones, náuseas. Y vómitos. Si tienes algunos de estos síntomas, acude a tu médico. No te automediques. Recuerda, todos podemos hacer más para prevenir el dengue. Este es un mensaje de salud siglo XXI. Centro de Atención Primaria, especialidades y diagnóstico. Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Anabel Primera. Entrada de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909. señores, estamos de vuelta con Revoltea Life y en este segmento de gente revoltea, vamos a hablar con una joven que el año pasado tuvo, vamos a decir, la cúspide de su carrera, le fue muy bien y aunque no salió ganadora del certamen Miss Universo, pues fue la punta de lanza para despegar su carrera. Con nosotros está Aldi Bernard, la Miss República Dominicana 2018. Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. bien. Bueno. Yo estoy muy emocionada de tenerte aquí, porque este es un tema que me gusta mucho. De verdad. Tú sabes que eh, Yulaine Fashion mucho. Girl me amó Sí, no, sí yo no, tope, yo pero tope. te voy a decir algo. A mí me gusta mucho, pero no para yo ser la Miss universo. Me gusta verlo, escucharlas hablar. Me gusta realmente ver el pro. Darle el seguimiento pro. a la actividad. Claro sí. que sí. Vamos a dar un pequeño briefing de quién es Aldi. Aldi es una joven de 23 años de edad que se graduó de Pucamaima, Santiago, en la carrera de comunicación social. Eh, ahora mismo también está casi, casi empezando la carrera de diplomacia. Así que, bueno. Aldi, Gracias. Eh, wow, concursó. Qué bueno. sí. Y dos extremos bastante alejados, o sea, extremos. Sí. sí. Aunque no tanto. Bueno, depende. No tanto. Porque no tanto. tienen un fin común que es el servicio. Y tanto tú siendo reina de belleza como siendo empleada del Estado, por así llamarlo, tú trabajas por el bienestar de tu comunidad, del el bienestar de tu país. O sea que al final, aunque parezcan dos extremos totalmente diferentes, lo une uno que es la gente. Super Excelente. Buenísimo. Además de eso, Aldi también es eh, empresaria, tiene su propia fábrica de dulces en Laguna Salada, Valverde, que es eh, su natal pues, municipio. Y básicamente es la empresa Dulces Doña Ligia en honor a su madre, una mujer muy, muy, muy amable, muy comprometida y muy preocupada por la gente. Y una receta también. Eh, pues original de ella, muy bueno lo dulce. Aldi, debiste traer un catering aquí. Para la próxima ocasión espero otra invitación y les traigo los dulces. Claro, Nosotros claro. felices. Así que claro. estamos a recibir. Sí. <laughs> bueno, Aldi, entonces eso es un briefing, ¿verdad? Sabemos que eh, la cúpula de tu carrera fue Miss Universo, también eres modelo de Oxígeno Models, que es ahora mismo la empresa que ha puesto básicamente en el mapa a las modelos dominicanas en otros países. Tenemos a, ¿cómo que se llama, Lila Morenita? Linaise Montero, 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 y Brito. Si nos ponemos a contar las modelos internacionales de Sandro Guzmán, no nos dan ni los dedos de las manos ni los dedos de los pies de todos nosotros. Que Tú has estamos modelado aquí hoy. para Janina, Leonel Lirio, wow, Camila buenísimo. Casual, Joseph Sánchez, o sea que señores, una joven súper súper talentosa. Así que vamos a exprimirles. Vamos al momento. mambo. <laughs> Mira, estudiaste comunicación. Sabes que la comunicación tiene dos ramas. Sí, audiovisual y lo corporativo. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la mía es audiovisual. Mi corazón es audiovisual, pero la que estudié fue corporativa. Porque honestamente eso fue, ya estaba en una brecha que quería graduarme rápido en la universidad sí. <laughs> para hablar con honestidad. Claro. Y dije, yo la voy a cambiar porque inicié en audiovisual y mm. dije, yo la voy a cambiar porque yo quiero salir sí. ya rápido de aquí. Y también, como tenía mi propia empresa, mi fábrica de dulces, dije, yo me voy a dedicar al área corporativa de la empresa para poder potencializarla. Entonces, por eso me gradué en corporativa, pero que honestamente no está tan aislada, porque la diferencia son solo cuatro materias. Exacto, exacto. Sí. Exactamente. No, no termina bregando ah, con, todo, con el claro. todo el mundo. Señores, sí, yo siempre todo. lo digo, el comunicador es todólogo. Sí, no es importa, o bien. sea, de verdad, no importa qué tan grande sea el departamento de comunicación al que tú trabajes, a la empresa que tú trabajes, no importa que hayan 50 personas que lo compongan, uno termina siendo de todo. De claro. todo sí. de y por de eso todo. es que yo digo que tú puedes ser corporativo o audiovisual. Al final, tú puedes decir que eres las dos. Porque uh -huh. hasta en la carrera te lo dan ambas. Claro. Exacto. Uh -huh. ¿Qué te hace irte por mis. República Dominicana, decir conchole. Me veo ahí. ¿Te veías ahí desde pequeña o cuál sí, que surgió? Desde pequeñita, incluso siempre lo he dicho, que es una tradición, no vamos a decir que es para mi familia, sino para todas las familias principalmente donde hay mujeres, ver el mismo universo todos los años. Sí, claro. no, no, incluso no simplemente porque nuestro país participaba, sino porque, o sea, queremos ver quién será electa la mujer más bella del universo. Entonces, era tradición también en mi casa. Y cuando resultó electa Amelia Vega, o sea, nosotros yo me acuerdo. No, mira, eso fue increíble. <laughs> yo, increíble. Y yo no sabía ni de eso, yo estaba pequeñita. Sí, sí, ¿sí? yo tenía ocho sí, años. 8 años sí. Yo tenía ocho, ah, pues somos contemporáneos. Sí, yo tenía ocho años justamente y yo dije yo quiero estar ahí a los ocho años dije yo quiero estar ahí y siempre o me sea. fui encaminando en, en, ese, sí, en ese camino siempre fui amelia vega se puede decir entonces que fue la motivadora mejora, inspiración, mejora. inspiración claro sí. que sí incluso eso es lo que yo quiero hacer con la juventud con los niños con los con todo el mundo en general porque yo siempre he dicho que para tú cumplir tus metas y sueños tú no necesitas ser joven tú no necesitas no, no, no. Eh, incluso tú puedes tener tu vida realizada, por así decirlo, y aún así tener y seguir teniendo metas. Entonces yo quiero inspirar y motivar por el camino del bien a todas esas personas que me siguen, porque eso fue lo que hizo que yo esté aquí hoy en día. Excelente. Alguien me motivó y yo sé que, por ejemplo, alguien puede estar desviado. Y viéndome a mí, yo lo puedo tocar y puede tomar el camino del bien. Entonces, si, ese siempre va a ser mi lema y lo que siempre, en todo lo que haga, ese va a ser mi objetivo y mi fin. Entonces vemos que ya llegas a Miss República Dominicana, que también vamos a hacer una acotación que nuestra productora María Celeste también participó en el Miss sí, República Dominicana en el Miss Romana. exactamente y entonces ganas Miss República Dominicana el país se sentía contento se sentía satisfecho con la elección que se había hecho vimos tu preparación estudiaste tailandés eh, te preparaste hiciste una eh, labor social acá con la plantación de árboles para ayudar a ese sector de lo medioambiental te preparas Vas muy preparada, muy segura. De hecho. No puedo decir muchas... muy preparada. No, eso no lo puedo decir. ¿Por qué decir. no podemos decir muy preparada? Porque ¿Por no fue así. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso es algo que lo hablaré más adelante, pero sí puedo decir. No intriga. No, 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 no. no. <laughs> lo que sí puedo decir que se hubiese podido hacer otro papel si la preparación hubiese sido diferente. Y en ese caso, no me voy a echar el saco yo porque fue mi primera vez en un concurso de belleza en general. Yo no sé para dónde yo iba. Es claro que sí, no voy a decir que te tengo cualidades, tengo cosas que pueden hacer que la República Dominicana podían hacer que la República Dominicana obtuviera esa corona, pero sí, yo no sé. Si no me preparan, o sea, si tú no... entiendes que tú tenías el tú tenías el molde, pero la mezcla que se necesitaba para para prepararte para que tú fueras y rompieras, no se te dio. Bueno, me considero todavía un diamante en bruto. Ok, perfecto. Aldi, ¿qué consideras que te faltó? Porque estamos hablando de bastantes cosas. Y para mí, entonces, fuiste preparada según lo que estoy escuchando. ¿Qué consideras que te faltó? Me faltaron muchas cosas. Como muchas, ejemplo, muchas cosas. Por ejemplo, ropa planificada para todas las actividades, las cuales yo no sabía para dónde iba. También clases de pasarela, la cu las cuales solamente recibí la última semana antes de irme a Tailandia. Yo soy bilingüe. No voy a decir que mi inglés es el mejor de todos, mi pronunciación es la mejor de todas, pero yo soy bilingüe. Y lo único que yo hacía, yo gané en agosto y de agosto a noviembre hay tres, cuatro meses. Yo duré esos cuatro meses estudiando inglés y yendo al gimnasio. O sea, vamos a aclarar algo, porque es muy importante que la gente se adapte. Por ejemplo, y vamos a poner el caso de nosotras comunicadoras. La gente cuando uno dice no tengo ropa, entiende que uno está siendo superficial. Sí. Pero es que es nosotras un las mujeres, de belleza. exacto, y nosotras las mujeres tenemos la responsabilidad de estar bien puestas hasta para una maestría de ceremonia. Si yo voy a hacer una maestría de ceremonia de Ferrari, por ejemplo, yo no puedo ir en jeans. Aunque Ferrari tenga carro deportivo, me, me hago, o uh -huh. sea, Am I being clear, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando Aldi dice no tengo ropa para las, los eventos, era que a ti no te dieron un calendario sobre lo que tú ibas a hacer y no te prepararon a nivel. De Ni la naturaleza de del evento. Y sí, tengo que decir que mis Universo se encarga de enviar el. ¿Schedule? ¿Cómo se dice? El calendario. <laughs> el calendario de todas las actividades, de todo lo que se tiene que hacer, cuántos vestidos llevar, cuánto de esto llevar, cuánto de esto llevar. Y por conflictos internos, yo tuve que dar dinero a mi estilista para que me comprara ropa. Pero no es la primera vez que se escucha eso. No, Una vez que no también, es la primera vez. Que eso llegó, creo que a Univision, al Gol de la Flaca, llegó a todos los lugares de Estados Unidos. Bueno, a, a, a los no me acuerdo cuál fue la chica que había ganado mi República Dominicana Universo, pero estaban pidiendo donaciones para que ella pueda asistir Ay, porque sí. no había dinero República Dominicana el 2017, Sal García. Sí, sí, estamos sí, sí. hablando de que una deficiencia institucional que podemos llamarle negligencia también, sí. aquí a nivel de certamen y de preparación. Claro. Vamos, no, se, que no te yo... vayas tan lejos porque discúlpame que te interrumpa, Ali, es para fundamentar lo que tú estás diciendo. María Cela y son básicamente un panel uh -huh. de reinas pasadas que contaron su experiencia y hubieron reinas que dieron eh, hubo reinas disculpen que dieron declaraciones sumamente fuertes que dijeron dire, o sea, directamente óyeme, si a mi república dominicana no se le cambia a nivel de administración aquí no habrá ninguna otra reina después de amelia vega señores pero es que Estamos hablando de un certamen que requiere gastos, claro. salón, ropa, <laughs> educación, o sea, y ahí entra pasarela dicción dependiendo también etiqueta protocolo. etiqueta protocolo cómo manejarte Será también en bien. la actividad cómo responder cómo actuar hay claro. también algo que influye bastante son las obras sociales que se hacen y tú presentar eso en el mismo universo tú no te imaginas el peso que tienes con eso que me atrevo a decir que una de las cosas la cual debo decir que el triunfo de Catriona Gray fue totalmente merecido fue una joven que la están preparando desde hace más de cinco años uh -huh. entonces uh -huh. lo que quiero decir que para ganar miss universo una de las cosas que se requieren es preparación dentro de eso ya tiene eh, dentro de esos años voy a decir que tres trabajando con una obra social que es ayudando a niños pobres en manila filipinas entonces puedo decir que toda su participación en el miss universo fue Nombrando esa actividad y esa obra social. Y la claro. estrategia. Se, claro, claro. Que es. es que las obras sociales son estrategias. Eso no, no podemos ocultar el sol con un dedo, tanto para las reinas de belleza, tanto para los políticos, las, las obras sociales, claro que privadas. sí. Las, las responsabilidades sociales que tienen las empresas. Por ejemplo, discúlpame, Jumbo, que voy a decir esto. No, Jumbo, el Bravo, que voy a decir eso. Uh -huh. Ellos tienen ahora, eh, cuando tú sales ya tienen como un, un cartel donde dice, una funda te da. Entonces tienen dos fundas colgando llenas, llenas, llenas de productos. Pero yo digo, es una estrategia de, de responsabilidad claro. social, porque si realmente ellos quisieran ayudar al medio ambiente, no hacen fundas de plástico y hacen fundas de papel. Uh -huh. Entonces, o, o, es, de, o de tela. Claro que claro. sí, es una uh -huh. manera de marear, por así decirlo. Claro. Exactamente. Entonces al final las obras sociales son estrategias, pero... Si se sabe, si se conoce, porque porque todo esto lo sé porque ya pasé por ahí sí, claro. en una sí, sola sí. experiencia. Exacto. La organización de aquí, la dirección de aquí tiene más de 25 años dirigiendo estos certámenes. Entonces, si no me digas tú a mí que yo con un año voy a saber más que una persona que tiene 25 años. Señores, yo no quiero como que obviar sí. el tema de, de, de mi participación y mi presencia aquí, hablando de ese tema, pero es algo que hay que sacar sí. a, no, a Claro, claro, Yo entiendo que esta es una plataforma que debe informar realmente lo que claro, está viviendo claro. para que otras generaciones, otras mujeres vean lo que sucede, claro. puedan involucrarse, porque también una pregunta que te iba a hacer, Aldi, si esta es la primera vez que tú concursas. O si tú tienes sí. años viendo, ¿es la primera vez? Sí, es mi primera vez. Ok, pero tú habías escuchado más o menos los rumores sí. que sonaba y nada <laughs> sí. de eso te tumbó. Un gustazo, ¿no? nada nada eso, un trancazo, como dicen. <laughs> Exacto, yo sabía pero, para dónde iba y yo dije, dije, yo me voy a llevar bien, yo voy a actuar bien, yo esto, yo lo otro, pero al final pero como el, quiera. no sí. hubo forma. Pero Ay, me sorprende no. mucho que nada de lo que sonaba anteriormente, te haya decepcionado antes sí. de entrar. O sea, claro. como tú fuiste con la no, mente. De, uno tiene su yo bajón. Deparada, de uno ¿suparada? tiene su bajón, pero eso es como con cualquier carrera. Sí. Por ejemplo, cuando no, yo dije claro. en mi casa que quería ser comunicadora, ay, ay, ay. ay o sea, yo era la oveja alegre de mi familia. Te vas a so so de morir de importante. hambre. Sí. Sí. No te vas a morir de hambre y te veo en tales medios haciendo tal cosa. Porque la gente no entiende que la comunicación es más que presentar. Es más que televisión. Es más que Y aunque me gusta gusta la televisión porque me encanta y la adoro y tuve la experiencia gracias a dios de trabajar en ella señores Señores, yo entiendo lo que me decía mi familia, yo entiendo lo que dice la gente. Claro, sí. Pero eso también es porque se alimentan de las mismas llamadas, entre comillas, comunicadoras que no lo son, porque no lo estudian. Es por sí, eso, exacto. yo creo que el mercado está saturado y esas personas que tienen el mercado saturado han dañado el mercado. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque di una, y no voy a decir el nombre, ese tema no lo voy a decir, porque <laughs> no voy a tocar esa tecla. <laughs> pero, por ejemplo, hay personas que... Estoy aquí uh -huh. y le digo a la productora, a la dueña, mira, yo quiero trabajar ahí y lo voy a hacer gratis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero estar en los medios, quiero trabajar en radio, quiero trabajar en televisión. Y así mismo se hace con canales de televisión. Sí. Eh, y al final hay personas, hay talentos que le pagan a, a la empresa para ellos poder estar ahí. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo tengo una cartelera de tengo opciones Ajá. de elegir a quien yo quiera y no necesito pagarle a un talento entonces nosotros o nosotras quienes verdaderamente Devaluamos hemos estudiado claro que Ajá. sí y a nosotros nos afecta porque Clarísimo. hemos hemos invertido un tiempo hemos invertido estudios en esto y, nos, y al final nos hemos preparado y a veces señores uno uno tiene tanto tiempo. A veces uno dice: tienes un casting y es más la inversión en todo lo del casting claro. que lo que tú sacaste de ello. Pero está bien. Entonces, ahora vamos ya a dejar Miss Universo un poquito de lado. Cuéntanos qué ha pasado con tu vida después de cuáles son los proyectos que estás desarrollando ahora mismo. Bueno, qué, qué oportuna realmente esa pregunta, porque justamente si <laughs> no este martes, sino el martes anterior eh, lancé o reactivé mi canal de YouTube y quiero dedicarme Ay, por el momento. Eh, totalmente tiempo completo a eso. Considero que es la plataforma del futuro. Sí, Todo se está digitalizando y ustedes han apostado a eso porque realmente sí, sí. este programa eh, va a lo digital y es que verdaderamente es así. Yo incluso eh, les cuento la anécdota que en febrero estaba en Miami y tuve la oportunidad de hablar con una persona muy importante que formó parte de Univision. Entonces él. Yo quería trabajar allá y estaba buscando la forma de cómo entrar y él me dio el consejo de que iniciara y e invirtiera mi tiempo en, en programas, en cosas digitalizadas, porque el mundo se estaba digitalizando. Y si es una persona que ha trabajado en uno de, de los canales de televisión más importantes de toda Latinoamérica, imagínate, o sea, hay que escucharlo. Y entonces eh, los invito a todos ustedes a que me sigan a mi canal de claro. YouTube, al dibernar. Realmente hace tres días, que fue el martes pasado, subí... Bueno, el, el, es todos los martes que publico y subí el video correspondiente al martes y ya como en tres días tengo mil views, wow, lo cual considero un súper, súper, wow, súper logro. Sí, y claro y sí. cuando, porque yo abrí mi canal hace un año y pico cuando estaba en la universidad, pero no subía videos de manera constante, por no, tiempo no el y todas las cosas que tenía que hacer. Entonces yo tenía, ahora cuando lo reactivé hace una semana y alguito, tenía 450 suscriptores. Y para mí los suscriptores tienen un valor sí. inmenso porque no es lo mismo que un follow, no es lo mismo que un like. Uh -huh. Alguien que se suscriba a tu canal es porque realmente se siente identificado hace, al trabajo que, que, que tú estás haciendo. Y, que... y entonces el martes de la semana pasada tenía 450 suscriptores y ahora tengo 1200 suscriptores wow. en una sola semana. Muy y bien. señores, yo me siento que hoy me soñé incluso con que <laughs> me levanté y que con un millón de suscriptores. <laughs> que tengo en la cabeza en eso totalmente eso te iba a decir que de manera ya inconsciente sí estás, te sientes apasionada por tus sueños claro apasionada sí. pero bueno entonces eres una caja de sorpresa mis <laughs> pues universo comunicadora eh, empresaria Va. youtuber También. y ahora diplomacia, diplomacia. qué sí. te hace tomar esa decisión Verdaderamente estudiando Comunicación Social, me gustó, me gustaba bastante Diplomacia y Servicios Internacionales. Mi papá, siempre también lo he dicho, fue alcalde de mi municipio Laguna Salada en la provincia de Valverde y todo eso, o sea, mi vida fue en torno a la política y yo siempre fui viendo a mi papá haciendo política, a mi mamá ayudando a mi papá a hacer política, o sea mi abuelo también, son de partidos contrarios pero también se ha desempeñado en la política totalmente, entonces nací en ese en ese ambiente ah. y tanto como que como me gustaba la comina, la comunicación de manera Empírica, me atrevo a decir, de yo solita, eh, me gustó, sal, sal, salió eso de mí, también aprendí cosas de mi casa y la política es una de ellas, por lo cual quiero prepararme porque si me gusta me gusta leer me gusta prepararme en las cosas y ya el ciclo que viene con Dios mediante claro. inicia diplomacia y servicios internacionales y te va a ir súper bien te claro. la la va a ir súper bien que las mujeres se están sorprendiendo mucho del tema de diplomacia pero no está muy distante de la comunicación y realmente lo que ella va a aplicar no es poli o sea, no es política per se per se no. es vamos a decir la comunicación que hay dentro de la política porque la diplomacia no es la forma de hacer las cosas tiene que ver con etiqueta y protocolo con asuntos sí. de relaciones internacionales sí totalmente lobby también activismo bregar sí. con gente con grupos de presión y eso es chulísimo señor uh -huh. yo estoy harto aquí de mencionar <laughs> que hay una serie en Netflix <laughs> que tienen que ver que es el señor de la diplomacia que fue el rey Luis XIV de Francia que las invito a verla Ahí la, voy a la ver, serie entonces. Versalles véanla de verdad ese hombre quiso imponer de todo y ese hombre a nivel de comunicación por sí. todo lo celebra todo lo celebraba de todo o sea yo voy a abundar después un poquito te voy a hablar un poquito ya detrás de escena, de un poquito de esa serie, para que tú te... te no, ya, ya yo ya, ya yo me motivé, con... no te preocupes. <laughs> <laughs> Aldi, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que estuviste diciéndonos que no llegaste a ganar, nos diste también tu punto de vista del por qué, pero para nosotros realmente nos llena de orgullo porque fue tu primera vez y llegaste muy, muy lejos y sigues luchando por tus sueños. Entonces a mí me gustaría que tú le dieras un mensaje a todo aquel que nos está mirando y también que compartas tus redes sociales para que esas personas se suscriban a tu canal y te den seguimiento, porque por lo que veo, eso va a estar bueno. Ay, claro, claro que claro. sí, muy bueno. Bueno, lo que puedo decir es que. Nos vamos siempre a caer un millón de veces. Va a depender de nosotros cuántas veces nos levantemos. Es un total cliché. Lo, lo vemos en todas partes, pero es una realidad. No deja de ser una realidad. Nunca vas a lograr todas las metas que tú te propongas. Pero de ti va a depender si ahí te frenas o vas a seguir cumpliendo otras. Debo decir... Que soy una persona que he sido muy atacada. Las personas antes del Miss Universo te veneran y eres, wow, qué bella, qué talentosa, vamos a ganar esto que lo otro. Pero una vez y ven los resultados, ya, por ejemplo, una vez, eh, bueno, fue en el after party de los soberanos. Me voció una persona del medio incluso, <gasps> que trabaja en chismes. Me dijo, hmm. eh, mira, qué odiosa, por eso fue que no quedó en nada, que ¿Oye? sé yo, qué. Mira la gente. Entonces, Pero ¿cómo? la las acabaron, señor. Claro, y ella lo dice en su testimonio. Sí. Yo me tuve que levantar porque a mí me, me, o sea, me entristecía todos los días después de que las personas estaban tan orgullosas de mí, no llegar por qué por razón, me están comiendo. O sea, yo sigo siendo un ser humano que siento. Claro. Entonces, claro. ella tuvo que levantarse, sacar fuerza donde no las había y seguir adelante y eso es lo que también te pasó a ti claro uh -huh. y yo le puedo decir que a palabras necias tenemos que tener oídos, oídos sordos. sordos no dejemos que las personas nos pongan un límite a nosotros uh -huh. porque nosotros somos los únicos que sabemos qué podremos lograr y qué somos capaces claro que entonces sí. por ejemplo eh, aquí en el Miss República Dominicana dije lo mismo ah no no me voy a dejar llevar de las cosas que de los rumores de los que rumores hayan. que dicen tiene un peso significante porque no voy a decir que no, pero sin embargo, si no hubiese resultado electa, Miss República Dominicana Universo no hubiese tenido la fanaticada, los seguidores que tengo, y eso, señores, no se puede ocultar de que me va a ayudar para lo que sea que yo quiera. Es la ganancia mayor. Claro. claro, son las mayor ganancia que la gente puede tener. Definitivamente, entonces al final es seguir trabajando, uh -huh. trabajar siempre, eh, nunca tan tampoco dejarse llevar de que no que si estudias comunicación te vas a morir de hambre, eres tú quien les quien le pones el valor agrega, a tu trabajo agrega. y a tus cosas. Excelente, y bueno, Aldi, muchísimas gracias por compartir con nosotros, de verdad que te auguramos muchísimos éxitos. Aldi Bernard en su Instagram se va a dar cuenta porque la cuenta está verified. <risa> <risa> no se preocupen y nada, si quieren seguir viendo lo que pasa en la vida de Aldi, síganla, de verdad esta joven tiene muchísimo que dar. Es un placer haberte conocido en México, que te convirtieras en una amiga tan cercana para mí. Y nada, vamos a una pausita y volvemos con más de Revolteado. Mostrarte la organización Country Club Las Caobas. En la organización Contriclub Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran organización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas. Para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros. Al 809

INSE, la Universidad de Tu Futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial así como Administración, Mercadeo, Contabilidad y Derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.ince.edu.do. Inscripciones abiertas. Ince, la Universidad de tu futuro. transmitida por el mosquito hembra Aedes aegypti. Estos mosquitos también transmiten la enfermedad del chikungunya y el virus del zika. Los principales síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores en las articulaciones, náuseas y vómitos. Si tienes algunos de estos síntomas, acude a tu médico. No te automediques. Recuerda, todos podemos hacer más para prevenir el dengue. Este es un mensaje de salud siglo XXI. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico. Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Anabel Primera. Entrada de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909. Continuamos con Master Revolteo Life, la pasamos muy bien con Aldi y ahora queremos traerle una dinámica que básicamente nos va a poner a pensar, chicas. Traemos un video de una escena de la película Wally y yo quiero que ustedes me digan cómo ustedes aplican lo que van a ver ahora al mundo, a lo que está pasando actualmente y lo que quizás pase en el futuro. Así que vamos a verlo toda la mañana en la cabina. Podríamos Papá. ir flotando hasta el campo de golf y mandar unas cuantas bolas virtuales al espacio. No, eso ya lo hicimos ayer, no me apetece. Pues entonces ¿qué quieres hacer? No lo sé, algo. Wow. No se cansaban en absoluto. No, no, estoy... ¿Así no No, no se puede. Así que hablaremos la semana que viene. Si no puedes doblar así la pajita, no. el episodio es bastante malo. Robot. Aquí. Ah, aquí. Wow. El ¡Túnel, túnel! ¡Estoy en un túnel! ¡No oigo nada! Ah, ahora sí, deberías venir. Vaya Larch. Todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar. Bueno, chicas, vamos a empezar por elementos. Lo primero que vimos fue a uno gordito muy simpático. Que estaban en una muy sillita, cómodos. Muy, cómodo, muy, cómodo, muy cómodos, exactamente. Entonces, Yula, yo quiero que tú me digas, eh, en esos corditos simpáticos, <laughs> ¿qué cosas tú notaste que te llamaron la atención? Eh, conozco la película, entonces posiblemente abunde un poquito más de lo que debería solamente por ver este fragmento de la película. Resulta que Wally es una película súper interesante, se puede analizar, señor, de una manera que ustedes no tienen idea. Y con lo que estamos viendo ahora mismo de, del medio ambiente y la contaminación, posiblemente así terminemos. O sea, estamos hablando del futuro. El futuro ya no es como se veía antes. Eh, carros que vuelan, eh, rascacielos mega altos. Señores, no, el futuro se está viendo como se muestra en esa película, sí. por la falta de conciencia de nosotros los humanos. O sea, decimos como robots más humanos. Que los humanos. Uh -huh. Porque Wally sigue siendo un robot. Sí. Uh -huh. Entonces, la película trata de un robot que está programado para que limpie el basurero de la uh -huh. tierra. Entonces, mientras esto está pasando con otros robots, los humanos deciden en lo que limpian la tierra, irse a un crucero en el espacio. Señores, es genial. O sea, de verdad, el guionista, el director, se es genial. Uh -huh. Cuando se van. Eh, todo está digitalizado, señores. Es lo mismo. Alexa. Sí. Tú te sí. quedas sentado, Y tú mandas a Alexa que te prenda el bombillo, a que te suba el volumen de la música, a que te limpie el piso. Uh -huh. O sea, la domótica, la inteligencia de las casas, a eso me refiero con domótica. Ya tú no tienes ni siquiera que usar llaves. No. no. Señores, todo, lo que pasa es que hay que tener un buen dinero para eso. Pero todo está. Entonces, nosotros nos estamos acostumbrando a ello día a poquito. No creo que sea muy rápido pero sí lo podemos notar en los niños, sí. cómo hacen las tareas para el colegio, o sea, estamos hablando de vagancia. ellos todo no tienen, ellos no tienen que moverse, no, ellos no tienen que durar mucho buscando ninguna información, todo lo tienen aquí. que antes uno se ponía de que a ver el periódico, ay, que tengo que recortar por lo menos uno así y todo eso, exacto. pero ahora es, ay, imprímeme eso, ¿tú imprímeme tú eso, eso, claro que mí, sí, Exactamente. claro que sí, o sea, y yo sí creo, yo sí creo que si no creamos conciencia de, del valor de las actividades, porque también eso afecta nuestra salud, Ajá. el no movernos. Y sí. eso lo han Pero dicho. Mira, la, mira eso ahí. Mira la sí. Exacto. El, el mejor ejemplo es ese. Y es lo que sucede Que tenemos tanta tecnología Que se nos olvida Lo principal, lo esencial Movernos Claro, Nosotros mismos Hacer las funciones básicas Y no depender De estos aparatos Que es lo que nos sucede Hoy en día Señores Uno depende de un celular Exactamente Duró un día sin celular Y yo dije Dios mío Yo me estoy volviendo loca Pero señores Oye Yo escaneo todo Vamos a Vamos a hacer algo Vamos a hacer Que No, y mira Y uno con esta profesión Ah, sí. Uno un celular. Claro que sí, sí, pero es lo claro que, que le que iba a sí. decir también. Miren, por ejemplo, en esa misma escena, ¿qué están haciendo ellos, señores? Ellos Evidentemente se están, como... se están comunicando uh -huh. por o sea, Skype o FaceTime sí, o, sí. o lo que nosotros hacemos ahora mismo. Pero miren el diálogo. No, no puedes hacer eso. No, no puedes esto ¿Cómo es, cómo y aquello. es? Y uno la está actitud? al lado del otro también. ¿Cómo es la actitud? Eso es, que están ahí mismo. Ah, que sí, pero tú ¿cómo tú ¿tú es tú... la actitud de lo que ellos están diciendo? No automático. Hoy en Ajá. día, señor, ¿usted no puede decirle a nadie nada? No. no. Nada. Y no Señores. importa cuán positiva sea la acción que usted está haciendo, siempre sí. hay algo Se malo que decir. Jamás. Anoche yo estaba viendo una familia, ustedes saben que Ellen es la mejor en Ajá. contenido que tiene que ver con gente... No vamos a decir comunes y corrientes porque todos somos así, pero gente que no pertenece a su sector de lo famoso. Ella invita a una familia que entre los cinco bailan y hay un niño chiquitico que estaba bailando con una paleta en su boca. Todos los comentarios hay: qué familia más linda, qué bueno, qué positivo. Y, una, y salta una mujer. Eh, me encanta, pero ¿ustedes creen que ese niño tendría que estar bailando con una paleta en la boca? ¿Y a ti qué? exacto <laughs> señores es lo mismo como el video de la niña que se viralizó que vamos a decir es dominicana cantando una bachata ya todos sí. los moralistas en los comentarios ay qué niña, bueno Yo espero que la clase sí, se la, se la aprenda así sí sí. que el himno nacional se lo aprenda así cuando viene a ver los hijos de ellos están peor y en vez de cantar bachata no lo que están en, cantando un dembow que está hablando de cómo yo te voy a poner la noche o sea caray <risa> no <risa> es, 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 de es verdad, verdad, verdad okay, es verdad, verdad ¡Es de más, verdad! entonces les voy a decir una cosa dejen a los niños quemar su etapa si ellos ellos, si su madre escucha bachata y por equio y razón, a ellos le gustó la, el ritmo y no dice nada malo. ¿Cuál es el problema? No, señorita, y también ustedes tienen que sentarse a ver los merengues de Johnny Ventura, de Back Then, y todos los otros merengueros. Usted se sienta ahora y le hace lo desmenuza así. Señora, pero ese es un tema interesante sí. porque sí. atacan a los emboceros que la mala palabra, que esto, que lo otro, a las personas de atrás. Pónganse a buscar los merengues. Los merengues Las bachatas, antes. mi amor. Los merengues no, de antes. Totalmente los merengues de antes que no te dicen florecitas. No. No. no, Lo que pasa es, señores, que yo entiendo que antes se disfrazaba. Ahora no, ahora te lo voy a poner. No, y ¿sí? se sigue disfrazando. Porque se sigue disfrazando. Porque se sigue disfrazando. ¿Cómo es la ¿El disfraza Así? Mucho eso. Claro, claro que, que sí. sí, señores. Es verdad. Pero la bachata antes... No disfrazaba nada. No, Yula, ¿ni, no. ni ahora tampoco. Lo que pasa es que también el ritmo, tal vez. No, como la ¿Sí? gente no analiza no, lo que está escuchando no, y solamente está, uno se uno lleva a. A esa. A esa. Que es. Lo que hay que ver del principio es que es expresión del arte. Por eso, cuando tú ves, por ejemplo, que estamos leyendo literatura y tú mm -hmm. ves malas palabras. Son parte de. Porque es que no hay forma de tú expresar, por ejemplo, emociones. Si tú en un momento tú necesitas decir una mala palabra para dejar dicho qué es lo que está pasando. Mira, yo te voy a decir una cosa. Con el tema de la bachata, yo me sorprendí al ver la relación tan estrecha que tiene con el tema del no, 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 del demonio no del machismo las gachatas todo es que si tú no estás en mí yo te voy a buscar y a mí no me importa quién yo le tenga que dar porque tú eres mi mujer y tú tienes que estar conmigo y no me importa que tú estás con otro hombre y yo estoy no es sorpresa no es sorpresa que vengan señores los barrios cuando usted ve fulano mata a su concubina, mata a su esposo o sea, usted le da para atrás al playlist de esa persona y entre romo y cerveza y qué sé yo, que lo que hay de bachata, bachata. de ser eso, que no escucha mm -hmm. den ¿Eso den de voz. Entonces son cosas que, que, que esta escena de Wally nos dice y mira quiénes tuvieron que tomar este diálogo, Pixar, Disney. Usted va y compra la taquilla una película y no la está analizando. O sea, esa es una de las películas, al igual que sí. esta película que es sobre los sentimientos. Ay, ah, que de colores. Eh, Inside out. Óyeme, uh -huh. it son it cosas que de verdad, verdad es para que la gente se siente y la analice. Muy buena. Sí, muy que no muy es porque muy que muy sí porque la que la veces. están mirando ahí. Siempre he dicho que no hay una cosa más temible que las películas y el cine. Porque te demuestran lo que viene. Sí. Viste que te estuve enseñando una película muy parecida de Bruce Willis que se llama El sustituto. Vean esa película el que no la ha visto. Que es casi lo mismo que estamos hablando. No le voy a contar la película para que vean. <laughs> no, 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 Señores, a mí lo que me sorprende es que yo sí creo que, que si no nos ponemos las pilas, al igual que con el medio ambiente, sí vamos a llegar en un momento en que la vagancia se va a apoderar de nosotros, porque no vamos a tener ni que levantar el índice para hacer cualquier cosa. Pero ahí va lo del futuro. Señores, o sea, analicen lo que yo estoy diciendo. Uno pensaba que el futuro estaba lejísimos. Y cuando hablo del futuro, estoy hablando de los cambios, de los automóviles, de las calles, porque el futuro siempre va a ser futuro porque sí. estamos en el presente. Exacto. Me refiero a, señores, el cambio que va a tener la humanidad, el medio ambiente, el mundo en el que vivimos y la transformación que va a tener, no se va a asimilar a lo que nosotros pensábamos, sino más bien a lo que estamos haciendo nosotros ahora, que está dañando y que todavía no estamos tomando conciencia de lo que está sucediendo porque... Lo vemos de este tamaño. Sí. Uh -huh. Lo vemos de este tamaño. Y les recuerdo, señores, a mí me gusta mucho la comparación que hacen en las redes sociales y en cualquier página de internet científica, fuentes confiables. La comparación que hacen de la Tierra con una estrella. Señores, nosotros somos una hormiga en el universo. Sí. Mm. Y, y una comparación buena que nos hacen también, eh, que aparece mucho en WhatsApp y nos mandan en Facebook, en todas las redes, es ¿para qué queremos? Descubrir vida en otros mundos si nosotros mismos aquí estamos destruyendo lo de nosotros. No, vivir nosotras, no nosotros. no podemos vivir nosotros aquí, queremos. No sabemos. Exactamente. O sea, eso que tú dices, John tiene muchísimo peso. Y hay algo que, que también pasa: es que tú no te, cuando los cambios son día a día, tú no te das cuenta de que hay algo cambiando. Uh -huh. Entonces, por eso es que uno tiene que ser crítico. No es que usted sea negativo, que pero sea escuchar crítico. las alertas. Sí. Exactamente. Exacto. Señores, el tiempo en radio y televisión es muy corto. Mm. ¿Ok? <risa> <risa> Nosotros vamos a tener que hacer un meet and greet sí. para, hablar y, hablar, para hablar. Y hablar, y hablar y ser felices. <laughs> Chicos, deseos para este fin de semana a todo el que nos ve y nos escucha. Gloria. ¡Ay, señores! Semana de la Semana de las Madres. No o sea, de verdad, hoy, Ay, es, sí, señor, hoy es el tiempo sí. límite para que usted de verdad pueda resolver. Ay, porque sí. mañana, caos total. No, Gracias, de hoy, la terrible. Gracias de por hoy. acordármelo, More. <laughs> Señores, gracias por su sintonía, chicos. Gracias por esta buena vibra, de verdad que a mí me encanta venir y pasármela aquí con ustedes cada mañana. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Canal 54 de Altiz, La Voz del Trópico y arroba revolteado en YouTube Live. Señores, gracias nuevamente por su sintonía. Nos sintonizamos el lunes y buen fin de semana. Bye bye.